tengo plata. Yo te dije que te lo pagaba. Que pase el amante. Sí, pero es que yo iba a ir en el carro, muchachos. Pero él le dijo que le daba la plata. Sí, 170 mil que valían la. No importa, pero él le daba. Yo te los iba a regalar. Ay, regalado. No prestado, regalado. No, regalado. Prestado. Yo iba a prestar yo a mi hermano. Regalado. Ah, el hermano. No, la única cosa es que no compra. La única cosa es que no compra. ¿Usted? Es que colapsaron la autopista. Buenos días. No, porque con esos recovecos por arriba, aparte. El patrón. ¡Ah, hijo de puta, oh, parce! ¡Casi se van al llanto de empezar el idiota esto! Error de intercomunicador. Vamos a poner el impermeable. No jodas. Se me está lloviendo duro, marica. No, no importa. ¿Cuándo vamos a dejar esta chaqueta, weón? Pero hágale, hágale, que ya lo alcanzo, weón. No, hágale, marica. Ahí listo, hágale. Ya. ¿Ya? Vamos a meter por Barbosa. Ya pensaba que íbamos por Barbosa. Literal, después yo llamo a Tracer para que devuelva.
y así nos tocó inicio de ruta Medellín-Puerto de Río con un poquitico de lluvia. Don Raúl, vea. La habitación, reciba el super jersey. Le entrego de una vez. Ah, qué bien. ¿Dónde está esa bebé? Está en el parqueadero, todavía no ha salido. Ah, qué huevo. No quiero quedar aburrido, no quiero quedar aburrido. Y es que venía molestando. Anoche, ven en la carretera, hey, va a subir el pisón para ver más. Sube el pisón y no había cómo. Y lo que yo me quise siempre hacer el huevo. Venga, me preocupa que no veo dos. Es el sector de las motos de los patrones. ¿Alguien llamó esa? ¿Alguien le prendió la gana? Ni la he querido prender. Ese de los que pone la GoPro no es 100% agua sin las tapitas y eso. ¿Qué va a hablar, hijo de puta? Si le pasó lo mismo, perro. Pero ellos no saben, marica. ¿De qué estamos hablando? Acá preparándonos para salir. Llegamos más o menos a las 4 de la mañana. Dormimos, descansamos. Ya estamos empacando para ir a desayunar y arrancar nuevamente. Compañero se comió las pastas el día de ayer, pues ya las conseguimos. Ahí vemos al patrón en acción. Compró tres tarros de agua y botó cuatro. ¿Dónde compró? Ahí fue. Bueno, vámonos pues. Allá van otras 4, 5, ya, 6, no. Allá 7, la alegría, Yerea. 8. 8 bistros, ve. Raúl. Llamando lista, pastorcito. Sí, pastorcito. Que le ganan un premio, que Fabio le va a dar un premio. Para andar con el buzo él. Ah, pero hay que usar, no hay que gastar. Yo me lo puse porque ya estaban todos empacados en el. Pero, uy, padre, qué trampa este man ya. No, trampa no de frente, ¿sí o no? Yo me lo puse porque estaban todos empacados en el. La excusa. Con el dedo en la cámara. Eso va para Turing. Pero quítale, pilla, eh.
Ese Fabio no sabe ni tomar fotos, parce, mira. Dale, gusto. Quita el dedo de la cámara. Pero quitarle el dedo del lente, hombre, de montañero, wow. Baby, ¿qué pasó? ¿Tenía calor? Baby, yo sí le veía la cara como que, pues pucha, pobre. Como que tengo calor. No, ay, baby. Hoy no duermes conmigo, San José de la montaña. Hoy no duermes conmigo. No, y ¿sabes qué es lo peor? De las cosas que uno se entera. ¡Ey, muchachos! Muchachos, de las cosas que se entera uno por ahí, huevón. Imagínense que un amigo mío subió a Matasano y a Ocaña. Mire la cara, porque no dicen nada. Porque no dicen nada. Esta madrugada que venía detrás de nosotros y me echó pa' Ocaña. Y que preguntando por aquí, voy bien pa' Guachica. Me retiro a correr al baño. Vale, entonces, no, marica, quítate eso que te va a dar un babiao. Va a salir con los huevos tibios, marica. En un río le dan dos poquitos. Tiene el liner del pantalón puesto, huevón. Marica, ya lo del baby ya si no, parce. Huevo poseído. Hay una fotico, pues. El chorro que no falte. Tranquila. Ah, no, ahí está grabando. Llegado a la emblemática pequeña ciudad turística. Estamos entrando a Uribia. Este es Uribia. Llegamos más o menos a la hora programada. Ya estamos en reserva pidiendo a nosotros. Vamos a ver cómo nos ubicamos y cambiamos las llantas. Thank you.
Al patrón ese de allá, ¿verdad? Otra vez. Señor Lujuria, papá. Vamos. Vamos por ahí.